Mauro Navarro Vélez ha ¿Qué dice dejado su like. Fernando? ¿Qué dice el Forre? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenido, chicos. ¿Todo bien? Voy a probar hoy esta arma porque ayer de verdad me quedé loco con esta arma. Esta Maddox está dando en la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Aumento de cadencia de disparo en cada segundo de tiro. Alcance de daño y velocidad de la bala. Alvis Soto ha compartido el Strong. A ver. Lara Leslie ha dejado su like. ¿Cómo estamos, Lara? Bienvenido, Alvis Soto. ¿Cómo estamos? Bienvenido, bro. César Glod ha dejado su like. ¿Qué dice el César? César, vente, vamos a jugar. Daniel Blue ha dejado su like. Cristian Primera Valles ha compartido el Strong. Bienvenido a todos los que están llegando, chicos. Bienvenido, bienvenido. Alexander Avendaño ha dejado su like. Está buenísimo esto. Palomo Castro ha dejado su like. Esteban Hamburger ha dejado su like. 4. Yo Ibero Gutiérrez ha dejado su like. A ver, vamos llevándola por no dejar. Daniel Fuenmayor ha dejado Hay su que ir probando. like. La 47, siento, Leo a ver, la Lenten ha 44 de siento que le dejado puedo su quitar like. esto y ponerle esto. Cristiano Ochoa ha dejado su A like. ver, vamos. César, ¿vas a jugar o qué? Voy a meterme. ¿Cómo está Cristian Walter Ochoa? ¿Cómo Ochoa ha estamos? dejado Bienvenidos. su Sí, like. chicos, todos, vénganse de una vez. Lo que quieran jugar, los colaboradores más que todos, si están por ahí, activo, Parejita activo. MT ha Quiero dejado jugar su con todos, like. chicos. Y también les voy comentando de una vez que en el perfil de mi página está un flyer que subí hace ratito. Espero que vean ese flyer por ahí, muchachos. Compártanlo si no es de mucha molestia. Que el día lunes vamos a estar haciéndole una entrevista a un creador de Daniel contenido Fuenmayor ha grandísimo compartido el Strong. de la plataforma Taka Taka. Así que hoy va a estar interesante. Va a ser una transmisión en vivo. Van a poder Keylor verlo a él. Machado Van ha a poder dejado escucharlo. su Después voy a like. jugar con él porque él juega, es colaborador de la página también. Fernando Tovar ha dejado su like. Saimer López Puerta ha dejado su like. Está claro. Hola, claro. ¿Todo bien o qué? José Villalobos ¿Qué Noguera pasa en ha la rechera dejado aquí? su like. Espera, espera, espera. ¿Por qué? ¿Estás jugando solo ese juego? ¿No ha ganado o qué? No he ganado ni una, pero la más cerca tuve como de cuarto. Tan dura, Y eso mano, fue tan de quinto. dura. Las partidas tan duras, mano. Vale. Se viene la primera partida. No, este me ahora sí. Se viene la primera partida. Simón Colo ha dejado Hola, su Fiorella like. Molero, ¿cómo estamos? Bienvenido. Cristian Ochoa, ¿cómo estamos? Bienvenido. Chicos, tienen que agregarme. Se viene la primera partida del directo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? El ID, ¿quién tiene el ID, chicos? Alguien que tenga el ID ahí para que se lo pase a todos. José Villalobos, ¿cómo estamos? Bienvenido. Lisbeth Caballero ha dejado su like. No, no, pásame el humo, me voy con el humo, ya saben, está jugando con ninja, no, hombre. Voy con mi humo. Uy, uy, salió la habilidad nueva, ¿la probamos o qué? ¿Quieren que probemos la habilidad nueva? ¿Qué dicen, chicos? Sáenate bombeo, yo. Se ve mucha Sáenate que salud, hay Will cuatro al mismo Orellana tiempo y le Reizaga ha activa la dejado su habilidad y bueno, like. chao pescado. Todo el mundo para todos lados. Muchas gracias, Simón. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Eduardo Lara ha Cuando llegue a la dejado casa su echamos una like. partida. Listo, listo, listo. Rey Cruz Ricardo ha Volví aquí dejado su sorprendida. like. Lara, ¿por qué mami? Re mala esa habilidad, ¿será? ¿Por qué? Cuéntenme. Más o menos Oscar para tener una Pablo idea. Valencia ha ¿Cómo no debo dejado su usarla? like.
Háblame, ¿qué dice José Millán? ¿Cómo estamos, carecita? Hola, ¿cómo estamos, bebé? Bienvenida. Háblame, Lani. Nada, no, suerte en las partidas. Coméntenme por qué esta habilidad es mala. O sea, ¿qué no debo hacer? Vaya, coméntenme, por favor. Vayan comentándome de la habilidad para ir viendo más o menos cómo la tengo que usar y cómo no. Esta habilidad está buena cuando tú tienes su fusil y te cae un escopetero. Anderson García ha dejado su like. Engaging the enemies. Enemy eliminated. Manuel Castro ha dejado su like. John Martínez ha dejado su like. Allá va otro, hermano. What? Mano, mira dónde están todos ahí campeando, weón. Todos están campeando. Todos estaban ahí metidos, mano, como rata, qué loco. Omar Jiménez ha dejado su like. No, hombre, qué pereza. Y no habrás tenido una placa increíble. Ah, sí, ahora estoy uno. Vete, 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 Fernando, vete. Hombre, Fernando, ¿cómo vas a fallar la tirolesa ahí, hermano? Ve dónde están, ve. Oh, o sea, mire, ustedes hacen unas cosas a veces que es de verdad. O sea, lo más fácil que hay en el mundo es escapársele a alguien ahí en Mercado Negro. O sea, y así, él corre, paneta a la gente. Están todos en la torre que te agarras la tirolesa, re fácil porque le pasaste por un lado y te lanzabas para allá lejos, para otro lado. No, la pelé, marico. No. Pelé la tirolesa, la pelé. No nos dimos cuenta. No nos notamos. Bueno, empezamos bien, no importa. Yo no entiendo cómo pueden jugar así. Uno en cada esquina. Sí, qué pereza, loco. Todos ahí en la torre metidos. Bueno. Pero está bien, no importa. No pasa nada. Vicio Santiago ha dejado su like. Bueno. Disparó el de abajo, pero yo no veo el que está abajo. Ni siquiera pude usar la habilidad, no, hombre. ¿Quiere usar la habilidad? A ver, ya. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Me dice que los carros también los eleva. Sí, los carros y las motos. Hasta las granadas. No joda, no le hace nada. Ah, la mueve. Aranguren Andreina ha compartido el stream. Hola, crack. Saludos desde Uruguay. Saludos. Si no nos dice, no nos damos cuenta que la falló, ¿no? Se ve como extraña, pero vamos a usarla. Hay que darle la oportunidad, hay que usarla, a ver qué tal. Sinceramente, no me gustaría usarla para un rusheo. Para rushar no me gustaría. Sé que me voy a molestar muchas veces con eso porque la van a usar muchas veces cuando esté rushando. Y creo que estunean. O sea, te deja así como inmóvil por cierto tiempo. Igual como si te chocara. Entonces, sé que mucha gente la va a cargar. Entonces, imagínense eso ahora, Navam. Cada vez el juego se está tornando más en que juegues en escuadra y juegues táctico. No es mal. Gracias a toda esa habilidad, el juego se está tornando así. Ojo, no es malo. Ya vamos a empezar el juego con los... Tunearon ahorita con eso y le caía un tipo con escopeta y tenía su fusil. Me bombió, no jodas. Como a 20 metros. Y te sacó de un rock. Sí. Qué buena va. Y Maradiaga ha dejado su like.
¿Qué pasaría, Chapo? Uy, este amiguito se llama Matador de... Matador de streamer se llamaba, ¿vieron? Un grosso. ¿Tienen alguna balita de... de escopeta que me regalen? John RL ha dejado su like. Bueno. Vámonos, chicos, vámonos. Andamos jugando con todos los seguidores, así que actívense lo que quieran jugar, ¿ok? Qué rato, me toca jugar contigo. Dale, Wander. Vente, vente, ahorita te activas para que vengas a jugar, papá. José González ha dejado su like. Hombre, tan temprano estos niños. Ya. Ok, díganme el otro, familia. Ya, está listo. Ya. Trap deployed. Be careful. A poltergeist is active. Enemy eliminated. Jefferson Javier Valero Moreno ha dejado su like. Ángel Zamora ha dejado su like. Alfredo Caldera ha dejado su like. Carlos Doy ha dejado su like. ¿Cómo subió el techo de que tenía este compita que está acá? No vi que le hizo la habilidad, familia. La usé, pero no vi qué hizo. Mira, vamos, vamos. Bienvenida a todos los que están llegando. Muy buenas tardes, gracias por... ahí vemos casi 40 personas en el Electron, chicos. Vamos todos apoyando, compartiendo y reventando ese botón de like. Uno ve cosas después, anda sobrepensando. ¿Estás jugando con seguidores? Sí, estoy jugando con seguidores. Ando con los ninos. Alguien que tenga la ID ahí guardado, por favor, que lo ponga para que los chicos me vayan agregando. Si no, tienen que esperar a que salga la partida ahorita para mostrarlo. Vicio Santiago, ¿cómo estamos? Bienvenido, hermano. Vicio Santiago ha compartido el Strong. Guzmán Ortiz Llaner ha dejado su like. Edgar Flores ha dejado su like. Chavito FB ha dejado su like. Pony Chan BV ha dejado su like. Enemy down. Edgar Flores ha compartido el Strong. Excelente, excelente. Bienvenido a todos los que están llegando. Dios le bendice. Gracias, Guzmán Ortiz. Carlos bienvenido. Solorio ha compartido el Strong. De papel. Isaac Moreno ha dejado su like. Michael García CG ha dejado su like. José Álvarez ha dejado su like. Miguel Johan Riva ha dejado su like. ¿Otra vez los granaditas de ayer? Huevona. Ayer nos enfrentamos a una escuadra de granada. O a la escuadra de granada. Ahora van las mías para allá, perro. ¡Pum! En la cabeza, mira. ¡Ping! Ah, ¿viste? Esas sí son granadas, sí. Francisco Sierralta ha dejado su like.
¿Vieron eso? Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. The revive flight will arrive in 1 minute. Mano, usé la habilidad, loco. El hombre se quedó loco. Marico, se queda estuneado como si lo chocara, hermano. Sí, se queda como si un carro lo chocara. Qué loco. Lo manda bugueado. No, viendo que yo le caía a uno y como él tenía su buzo y me bombió. Eso no es de hombre, pero bueno, ya que se va a hacer, familia, esa es la habilidad que sacaron. Y así nos van a hacer mucho. A mí me pasó lo mismo. Yo sé que más tarde o mañana me van a hacer lo mismo, me van a estudiar y me voy a molestar mucho. Pero bueno, ¿qué más? Toca hacer Galam. Es más, la voy a aprender a usar para no molestarme. A la final es una habilidad que, digamos que está rota, pero no te escuda, no te huyes de la pelea, ¿sí me entiendes? O sea, puedes que te leve o lo que sea, o que te estune, pero sigues ahí, ¿me entiendes? Era como decir el potencial, la gente se quejaba mucho del potencial porque se elevaba mucho, pero al final tú tenías que ir a tener buena puntería y le dabas en el aire. Y ya. Entonces, pues prefiero mil veces esta habilidad que hacerme invisible o usar el rebobinar, porque esas dos habilidades es como para huir de la pelea. No va con mi forma de jugar, que la mía es full rush a lo loco, pues, ¿me entiendes? No digo que las otras habilidades sean malas, ¿no? Solamente que las otras no me gustan porque no van con mi forma de jugar. Esa habilidad la van a utilizar mucho los que no saben utilizar escopeta. Sí. Mano, porque estás tú hasta escopeteando. Ah, la van a usar mucho los que no saben usar escopeta, dices tú. Claro, para el momento que se enfrenten con escopetero, la usa. Está bien. Claro. Agréguenme, chicos. Ahorita les paso el ID, esperen. Ahorita les voy a pasar el ID para que me vayan agregando. César es bajito. ¿Por qué te dicen bajito? ¿Quién te dice bajito? ¿Qué dice Edgar Flores? ¿Cómo estamos, bro? Bienvenido. Ah, José Álvarez, ese es Liam, ¿no? Sí, ese es Liam. Lara, tranquila, que él es amigo de los que están jugando conmigo, Lara. ¿Habían baneado ya? No, me están viendo que lo banearon. Es que como llegan muchos tóxicos por la vaina de los clips, entonces, para que no estén diciendo grosería, lo estamos bañando a todos, bro. Para que se le caen las cuentas. Bermúdez ha dejado su like. Hasta que se queden sin multicuenta. ¿Y la Mog dónde está? Ella es moderadora, pero también es streamer. Y también tiene cosas que hacer, no se preocupen. Si yo veo un mal comentario o algo ahí, yo lo elimino. O baneamos al que esté con malos comentarios. No se preocupen. Gracias a Dios. ¿Qué hace esa habilidad? Pues estunea a la gente. No sean los carros, no creo. No, voy a hacer la prueba, será fuera directo que alguien me choque con un carro, pero aquí en directo no voy a ponerme a pararme. Bueno, entonces le paramos un carro en todo el frente, a ver. Y usamos la habilidad. Se puede usar dos veces. Mejora. ¿Dónde fuiste, César? Ah, para el otro lado está la... ¿Dónde era el drone? Ya. Número 3, hijo, vente. Ahí voy, que voy caminando. The airdrop is coming. No puedo agregarte, sale que tienes una antigua versión o tal vez le escribí mal. Ando con otra cuenta, ando con Lonino, chicos. Ando con Lonino, ¿Alguien tiene el ID? ¿Quién tiene el ID guardado? Nadie tiene el ID guardado, ahorita se los paso. Claudio Caga ha dejado su like. Espérense un momentito, sí, ahorita les paso el ID. Tienen que saber. ¿Qué dice Jefferson? ¿Cómo estamos, hermano? Bienvenido, papá. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos, chicos? Diablo, mira esto, mano. Jano Villarroel ha dejado su like. Mira dónde está ese.
Lánzate, entendeme el drop. No, huevo, no. Airdrop has been delivered. Dale, dale. Bienvenido a los que están llegando. Muy buenas tardes. Cómo estamos, familia? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Sí! Vamos todos reventando ese botón de like, chicos. Uriel Edilson Herrera Estupiñan ha dejado su like. Jorge Cano ha dejado su like. Levantando el carro. Sí, sí. Pero es hasta ahí. No es que lo. Ah, yo pensé que sí lo levantaba un poquito más. Pero creo que ellos se bajan estuneados, creo. Al bajarse el carro queda tan estuneado. Creo que fue lo que vi. Vamos a ver. Y le hace daño al carro, ¿será? Porque el carro flotó muy rápido. Enemy vehicle is nearly done for. Enemy down. Enemy eliminated. Reloading. Cover me. Trap deployed. Engaging the enemy. Airdrop incoming. Enemy eliminated. The airdrop is coming. Bueno, 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 bueno. Ahí está el ID, chico. Ahí está el ID. Mire, Carecita lo está pasando. Los perros, sí. Están más rápido que antes. Pelonino, ¿qué tal? ¿Ves la 117? No, no me gusta. Está buena, pero para matar de muy cerca. Mira que me lo quitaron. Ahí en el puente los dos están. Dos, tres, no sé cuánto. Ángel Antonio ha dejado su like. Watch out. K9 unit incoming. Ya lo remate, llaman. Quita torreta, chao. El jugador le quita 40 nomás y a los carros más que todo cuando están de lado. Sí quita vida, ya vi, ya. Está interesante esta habilidad. Quita vida, sí quita. Poca, pero quita. Me acaba de dar cuenta porque mató a los perritos. Wilmer Almanza ha dejado. ¿Qué habilidad es la función, maestro? ¡Hey, Wilmer! ¿Cómo estamos? Bro, la función de la habilidad es estunear. Hace un poco de daño a los jugadores, pero no suficiente para matarlo, al menos que quede tocado. ¿Sabes que a veces uno deja a los jugadores tocadísimos? Uno dice, ¿queda una bala? Bueno, yo creo que con esta habilidad lo matas cuando lo dejas así, tocadísimo. Y a los perritos vi que los mató ahorita. A los carros también le hace daño. Exacto, te quedas sin bala, ¡boom! Estunea. Todo es saber en qué momento usarla. Solo que sí, es como decir cuerpo a cuerpo. Enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Enfrentamiento cuerpo a cuerpo.
Mira, mira, mira. Mira, mira. Uy, no le met... no lo bajé en serio. Espera, espera por usar la habilidad con esos panas, mano. Para que la gente vea. Si me matan, lo matas tú, Tomo. Nah, bueno, esto va a hacer clic. ¡Oh! ¿Vieron? Mató. ¿Vieron? Con la habilidad. Con la habilidad, weón. ¡Sí! Mano, pero le quitó más de 40 de vida. Le quitó más de 40 de vida. Siento que el escopetazo fue como de... El escopetazo fue de 86, creo, algo así. O sea, le quitó más de 100 de vida, loco. No, no, es que yo lo había roto. Yo hice lo mismo que tú. Me lancé por ahí y le metí el escopetazo. Al mismo ese que estaba arriba, el que estaba más arriba. Ahí es el que estaba en la tirolesa. Ah, ya. Ya, con razón. Con razón. Por eso fue que con la estunia fue que lo mataste. Buena. Ajá, está el Lian, está el César. Dale, voy a aguantar. Dale, después le damos chance en otra. Marisaura López, GG, Cristian Primera Valle, gracias por esa GG, mano. Y cuando te disparan frente a frente, así te dispararé, no te pegan los tiros. Ingresó otro más rápido, Wander. Ingresó otro más rápido que tú, bro. Pero para esta ingresan tres nuevos. Para esta ingresan tres más. Tranquilo, que apenas está iniciando el directo, bro. 27 minutos. Hay suficiente tiempo para que ingrese. ¡Epa, loco! ¿Le sacaron clip? No le sacaron clip, familia. Ya, bueno. 27 minutos de directo. Andrés Miquelena ha dejado su like. Siento un hijo de puta frío aquí. En Chile. Ha llegado invierno y anoche estaba nublado. Está buenísima. Eso, Carecita, muchas gracias por pasarle la idea a los chicos. César juega en celular, yo creo. Sí, juega en celular, familia. Sí, sí. Hubieron muchos que ayer en un directo. ¡Oh! Mira. Osvaldo López ha dejado su like. Y dijeron que yo he jugado. A la que viene, vayan agregándome, ahí está la ID, lo está pasando Carecita. Ya lo vi Carecita, mami, ya lo vi. Para la que viene, vamos a invitar a tres más, ¿sí? Bueno, a dos más, porque Lian acaba de ingresar. Pregunta, porque ayer yo me conseguí una escuadra de un streamer. Ah. Con seguidores, y me lo bajé a los cuatro. Uno por ahí que estaba comentando que yo jugaba en PC. Y a Ersino ha dejado su like. No te sacaron clean. Lo bajé a todo el mercado y lo volvió a bajar, pero me espaldearon. Y te sacaron clean. Bueno, porque ahora tú matas las escuadras dos veces y van ellos, son los que te sacan clean. Pero me la van. No, viene loco, man. Jesús Rondon ha dejado su like. Mándale saludo, me mató hoy en mercado, negro, y era de Fede. Era Fede, peleamos con trampa. Ah, aquí hay un amigo que dice que lo bajaste en mercado. Ya sé cuál es, ese es el que estaba jugando a mí solo. Ahí en la puerta del búnker. Ya sabes quién eres, bro. Ya te recordó. No
ni un squad. Ah, pero me pongo a jugar con, solo con 3 squads y salen 10 squads tryhard. ¿Sí sabes por qué es eso? Porque puede ser que en los compañeros nosotros hay unos que no tengan muy buen puntaje. Entonces, eso ahorita la te emparejan con buenos equipos cuando entran con cuando entras con equipos que han ganado mucha partida, que tienen un buen daño medio. ¿Sabes que el daño medio se refiere no por lo bueno que tú seas, sino por las partidas que has ganado? Que no pierdes tanta partida, pues. Cuando no pierdes tanta partida, tienes un buen daño medio, entonces te van a emparejar con gente así, que no pierden casi partidas. Y obviamente suelen ser los que juegan un poco más. Entonces será por eso, porque yo ayer de 30 partidas que jugué perdí como 25. Entonces es por eso que no nos vas a ir a TT, yo pierdo 40 por directo. Del daño no creo, porque yo tengo buen daño y estoy entre los mejores 5000. Sí, pero recuerda que el daño va acorde a las partidas que gana. O sea, si pierdes mucha te va bajando el daño medio, ¿me entiendes? Tú no vas a comparar el daño medio mío con 2 temporadas, tú no vas a comparar el daño medio de una persona con 10 temporadas. Claro. Mucho menos partidas jugadas. Hay un carro por ahí, ¿no? Moto aquí, pero vamos. Sí, exactamente, vea muy bien. Hey, bienvenido a todos los que están llegando ahí, chicos, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. No se me apaguen, y apenas está empezando el directo y los veo apagaditos ahí. Vamos a ver si por ahí está el amiguito que quería jugar. Wander. Wander PB. ¿Estás por ahí, Wander? El daño medio es la cantidad de daño que infligen por partida, independientemente si la ganas o no. No, pero creo que sí. No, creo que no. Yo desequipé la kilo, mano. Creo que no. Bueno, pero creo que sí, creo que sí tienes razón. Creo que sí tienes razón. Porque yo no gano muchas partidas, pero suelo hacer bastante kill, es decir, bastante daño. Y siempre mantengo el daño ahí entre 1200, 1000. Nunca, creo que nunca lo bajo de ahí. Entonces sí tienes razón. Bueno, mira, es como dice el compañero, como dice Oscar Geldame, chico. Tienes razón. No hay necesidad de ganar partida. Dispara. Incoming RPG. Se me lagó el teléfono. Puede ser posible, chamo. Ay, bendito lag de teléfono, chamo. Bendito lag de teléfono. Chamo, qué rosia. A mí no me puede llegar un mensaje. ¿Qué teléfono estás usando, bro? Ahí lo dejé. Ya, está bien, carecita. Cuando, si viene alguien, pregunta, mami, ahí lo... Tengo aquí 3 Pro, pero ya no me sirve. Ya la guía horrible. The airdrop is coming. Me llegó un mensaje, no me llegó un WhatsApp, no me puede llegar nada. No, tú estás en la segunda compañía de la academia. En todas, normalmente estuve toda, en la segunda y en la primera. ¿Qué? No te escucho nada. ¿Lo escuchas ahora? No. O sea, se te escucha, pero... Borroso. Dígame, yo soy Gallardo, hombre. Yo soy Gallardo, mano. Yo estuve ahí. La promoción de Ari, ¿cierto?
Claro, el comandante de la era Andrade, exacto. Dale, no, me lo tienes de espalda, Fernando. Dale, Fernando, vamos. Cambia de arma, Fernando, cambia de arma, Fernando, que está lejos. El amor a Dios. Todavía te digo la jugada y no haces caso, mano. Eres, mano. ¿Cuántos son ahí? ¿Son cuántos? Son dos contra dos, pues te van no, no, ni con la otra arma, mano. Cuando no, no todo el tiempo tienes que escopetear, Fernando. Qué pereza perder un PvP contra estos carajos porque con el bendita vaina y quieren matar con escopeta. Hola, Fernando, cuando hayas jugado con escopeta, no puedes practicar con escopeta jugando conmigo, man. O sea, eso ahí estás practicando, pero no le pegabas a ninguno. Eso se practica fuera de directo. Atentamente, Morroco. ¡Eh, Morroco! ¿Cómo estamos? Bienvenido, ¿todo bien? Muy buenas tardes, bro. Gracias por pasarte ya por la página. Siempre paso. Siempre veo mucho de Aguanta la director. partida, aguanta. Vamos a buscarlo cerca. Viene. Está fácil, no juega mucho. Solamente que este no, nunca cambió de arma. Le dispara con escopeta de lejos. Andrés Josué ha dejado su like. Ya, listo, ese. A ver, la pantalla, loco. ¿Será que vamos por nuestro loop? Aquí hay, no, aquí hay HS y Carremedro. Ah, ya. Hola Vanessa Rodríguez, ¿cómo estamos? Bienvenida. Muchas gracias a todos los que están llegando. Muy buenas tardes, familia. Bienvenido, bienvenido. Falta placa por aquí, mano. Placa solo aquí, mano. Bueno, ya te tengo. Vane Rodríguez Martínez ha compartido el Strom. Esto aquí. Hay un carro, Ya le tiene un carro que Vámonos, Fernando, vente. ¿Qué dice David Ramos? ¿Cómo estamos? A todos, David. A todo el que escriba le saludo. Si no escriben, pues obviamente no puedo saludar a alguien que no escribe. Sin embargo, a veces digo, David Ramos, gracias por reaccionar. Andrés Lander, gracias por reaccionar. Vanessa Rodríguez, gracias por compartir. Anthony Cuellar, gracias por reaccionar. Vane Rodríguez, gracias por tu reacción sota, mami. Pero sí, sí trato de leer a todos los que pueda. Hola Rafael Rivero, ¿cómo estamos? Bienvenido. ¿Todo bien, papá? Bienvenido. Muchas gracias por esa reacción. Dice Lucifer G. ¿Todo bien o okay, qué, Rafael? Rafael Rivero ha compartido el Strom. ¡Chuito! Entiendo.
Bro, cada 5 minutos me llegan notificaciones tuyas de los en vivo. Pues entonces tienes que venir a los directos, pues hermano. Ese es que Facebook quiere que tú vengas, pues papá. Todos los días juego con seguidores, véngase. Si Facebook quiere que tú vengas a los directos, pues venga. No echa malo. No echa malito. Aprovecha que Facebook te notifica a ti, man. Hay gente que Facebook no le notifica. Ayer te escuché decir, hija, que ya eran las 2 de la mañana. Ah, sí. Le dije a Philly que... Dile que no se vaya, que ya son las 2 de la mañana apenas. Tan temprano, no, pero... Yo sé que tú tienes que trabajar, que chambea bastante, tranquila. Aquí también falamos Brasil, falamos portugués, sí. Falo un poco brasileño. Mariana, ¿cómo se la queda la guía o el teléfono? Mi teléfono rápido yo. Flashbang. Ay, ¿qué me dice este? Dog tags have been scanned successfully. Mauro Herrera ha dejado su like. Your teammate is on the revive. The airdrop is coming. Airdrop has been delivered. Oh, eso está fuera de zona, yo. Fuera de zona. The last revive flight will arrive in 1 minute. La zona está lejos, compadre. Sí, la zona está lejos. Es buena la habilidad. Sí, ¿vieron cómo me salvó del escudo? Me salvó del que me puso el escudo porque ahí ya estaba muerto. Lo estuneó y me dio oportunidad de meterle un escopetazo más. Sí, está buena. No digamos que sea la mejor, porque para mí la mejor actualmente es el humo. Es que te da mucho cover, te da velocidad y pues recarga rápido. Entonces, buenísima, pero en solo versus quack. Pero hay que seguir usando esta para ver qué tal. Se murió también. Joder, marico. Por ahí a buscar la patineta. No, marico, no me... Lo usé y no me cargó el otro, marico. Me morí por ir a buscar la patineta, marico. Pensé que con la patineta salía. Fíjate que te meto la puya. Watch out. K9 unit incoming. ¿Necesitas balarlo? Dai Chirro, ¿cómo estamos? Bienvenida. Bueno, buen escudo, Alejandro. Dai Elizabeth ha compartido el Strom. Ya de ese ni pase tengo 40 CP. Bueno, nosotros regalamos pase de batalla aquí también. De hecho, mañana voy a regalar. Vamos a ver. Hasta 3 pases de batalla, pues sí que regale. Carlos Carballo ha dejado su like. Porque voy a hacer la dinámica. Mañana voy a ser extensible. Así que el que quiera venirse, el pase de batalla se lo van a ganar muy fácil. Las personas que amanezcan conmigo en el extensible se ganan pase de batalla. No más tienen que amanecer. Y duro 24 horas. El último que se vaya se lo ganan. Los 3 últimos que se vayan se lo ganan. Está fácil. No más una amanecida. La vez pasada duré 18 y hubo varios.
Hubo uno porque hubo uno que después se fue. Ahí iban a hacer dos y el otro se fue. No aguanto. Oh, mano, no me importa, me voy yo. Voy a echar una ducha para salir. VNZ Vázquez ha compartido el strong. Hello, Rubio, ¿cómo estamos, patrón? Bienvenido, bro, te explico. Venezuela Vázquez, ¿cómo estamos? Bienvenido. Fidel Morales, ¿cómo estamos? Bienvenido. VNZ Vázquez ha dejado su like. Sí, yo estaba jugando ayer. De hecho, hoy estoy esperando que venga un amigo que se llama... Rubio Has ha dejado su like. Hablamos. Bueno, dile. Vamos a invitar a tres más, muchachos, bueno. Un niño de 4 añitos, no sé si estará conectado ahorita. Omar Beltrán. Vamos a ver si está conectado. Se llama... A ver, yo lo tengo agregado, espérenme. Vamos a buscarlo. Para saber cuándo se conecte. Lobo Blanco, algo así era. Ernesto Alonso Gudiño Rovira. El Tigre Blanco. Acá está, Tigre Blanco, Tenemos que esperar a que este amiguito se conecte. Tigre Blanco se va a conectar por ahí entre un rato. Vamos a ver con él. Tiene 4 añitos, Dios lo cuide. Ok, 3 personas nuevas que no hayan jugado, vénganse. A ver. Tenemos a... César ya jugó. Los que me acaban de agregar no están conectados. Soliciten, los que me acaban de agregar, soliciten. Los que me acaban de agregar, chicos. 4 años, 4 años de qué? 4 añitos tiene. Y juega acá los últimos años. Obviamente está aprendiendo a jugar, bro. Bueno, voy a jugar una sola versus squad mientras me van solicitando, ¿ok? Vio una de estas de guerra. Para que vayan aprendiendo. Ah, claro, si un teléfono de 4 de RAM, sí te va a fallar, bro. Y te va a fallar durísimo. No quiero llevarme el humo, ¿por qué agarra eso? Ya mandé a hacer mi lente de lonina, tengo antimatismo. Uy, tú sí estás ciega, hija. Usted sí está ciega, yo. Estás disparando todo, loco.
¿Y cómo agarro placa acá? Familia, tienes que comprar el K50 Gaming, ese es el que tengo. ¿Cómo recupero placa? Javier Yepes ahora sigue la página. We captured B. We captured Alpha. Te recetaron, entonces. Daniel Ríos 2023 ha dejado su like. A ver, tenemos todos los puntos agarrados. Tenemos todos los puntos agarrados. El B, ¿dónde está el B? ¡Córrele! ¡Wey! Me va a reventar, hombre. Javier Yepes ha dejado su like. El B, vamos a tomar el B, pues, familia. Vamos. Buenas tardes, bro. Suerte y éxito. Bienvenido. Quiero agarrar el chopper. ¿Cómo agarro el chopper, familia? ¿Dónde agarro el chopper? Perro. ¿Cómo agarra el chopper? ¿Quién me dice cómo agarra el chopper? Cuando te mueres. Cuando me mueres, ya, voy a morirme rapidito. Vení a matarme, vení a matarme. Ahora sí, vamos a ver.
Qué chido, loco. Listo, ya encontré lo que voy a usar cuando juegue, cuando esto lo pongan en el Battle Royale normal. En la igualada. ¿Tiene la morada? No, no tengo morada. No hago por la morada, no hago directo por allá. ¡Vamos! Está... Esto sí está brutal. Mil veces mejor que el Jackal. Daiber Ramos ha dejado su like. ¿Qué más puedo hacer con esto? ¡Qué loco! ¿Se imagina sacar nuque? ¿Se imagina que pudiéramos sacar nuclear acá? ¡No! ¡Oh, fuera increíble, de verdad! ¿Qué pasó, hijo? Estoy en directo, dime. Llamala, tú tienes el número, sí. Claro, dale, pues. Muchas gracias, fuera, chill. Buenísima, ok. Esto lo puedo jugar con seguidores. A ver, ¿quién quiere jugar esto? ¿Quién quiere jugar este mapa? Venga, venga, alguien que quiera jugar. Los que quieran jugar esto un ratito, después nos vamos para la partida normal. Vamos. ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿O quieren que juegue partida normal? Ya, vamos a jugar partida normal entonces. Vamos a poner Battle Royale normal. Listo. Voy a invitar a Fito. Voy a invitar a King Duke. ¿Todo bien? Black Cole, ¿quieren que juegue? Black Cole, vamos a Black Cole. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Fito? Voy a invitar a Liam. Buenísimo, vamos. Casual se me fue la luz y ando cansado con el director. Mañana de todo modo paso a ver si puedo ganar. Dale, mañana pasa y para si puedes jugar, bro. Estoy jugando con todo. Buena, bro, ¿cómo andas? Lefort, ¿todo bien? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, papá. Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Ahorita me conecto, estoy cargando el teléfono. Para River. Ah, ¿quieren que vaya para River? Riverton. Vamos para Riverton. Vamos. Ocho meses como suscriptor. Qué bueno, qué buena. Muchas gracias, Lefort. Te lo agradezco un montón, hermanito. De verdad, muchas gracias por estar apoyando siempre la página. Siempre estamos tratando de mejorar. Si se fijaron ahí en el perfil de la página, familia, el día lunes le voy a tener un contenido totalmente diferente a lo que hacemos todo el tiempo. Vamos a estar haciendo una entrevista a un creador de contenido famoso de otra plataforma. Y luego pues vamos a estar haciendo unas partidas con él porque él juega Call of Duty y de hecho es fan de la página. Sí. Otra vez con la nueva habilidad. Ah, me traje ninja en esta. ¿Qué dice Luis Fell? Vente, Luis Fell, agrégame. Vente llama. A jugar ahorita, vente. Hijo Rafael, tú eres Luis Fell, ¿por qué no viniste a jugar, pues? Debris go. No me fijé que hace la nueva habilidad. Ahorita la uso, se me olvidó.
Tengo que fijarle en los comentarios ahorita. Sí, sí, está buena, ¿no? Muy buena. Sí. Pero yo cuando llegue a casa, dale Lefor, apenas llegues te viene. Quiero jugar con todos mis colaboradores. Y los seguidores también, todo. Lo bueno de la nueva habilidad es que ya la aeromoto fue la aeromoto con la nueva habilidad. ¿Se frena por total? Total. No la destruye, pero se frena. Adolo GL Puac ha dejado su like. Acá. Puta que rico, The revive flight will arrive in 1 minute. Puta, qué rico, Rolando Nieves ha dejado su like. Quiero jugar para que me den unos tips de escopeta, panita. Vente. Todos los días estoy jugando con seguidores. Si no vienen, pues ya no depende de mí. A ver, no tenemos nadie por acá. Nadie por acá. Familia, llegamos a las 100, a las 100 reacciones. Qué bueno. Muchas gracias. Vamos por esas 150, familia, vamos. Yo sé que el directo iba a estar así con poco alcance hoy porque hice varias publicaciones, pero era necesario hacer esas publicaciones el día de hoy. Y les recomiendo, vayan al perfil de la página y van a ver ahí un anuncio que vamos a estar haciendo. ¿Por qué no te mueres, hermanito? Dios mío. Vamos a estar haciendo una dinámica el día lunes. Vamos a estar entrevistando a un creador de contenido famoso de otra plataforma. Pero, Fito, pero explota la trampa, Fito, explota la trampa. Sí. Quintanilla ha dejado su like. Te vi un arma que compraste, igual la saqué de cofre. Llegas a tener escopeta, pero otra historia. Sí. Reloading. Sí, posiblemente fue matado. ¿Te compraste? ¿Te la compraste? Sí, porque te la vi, te vi jugando con ella, está increíble, viejo. Oye, ¿de qué parte de Chile eres tú, weón? Concepción. Ya. Tengo un amigo que quiere empezar a streamear, ya se compró todo. Estos días ya va a empezar a streamear ya. También te sigue. Tienen que echarle ganas. Seguimos todos, en realidad somos un grupo de amigos. Oye, yo le dejé de hablar a mucha gente de que estaba en el clan en el que tú estás, ¿sabes? Por todo lo que pasó. Yo me uní a este clan hace poco. Sí, yo supe, pero yo no... No hablo mucho con los chicos, yo supe, pero yo no me meto en cosas así. Es que no veo, observo de afuera y listo. Nos invitaron a un torneo y yo fui a jugar con Ochin Gamer. Y con dos jugadores más de Paraguay, creo que eran. Paraguay, pues. Y sí. Entonces ganamos una partida con mucha kill y todo el mundo se molestó. Que éramos hackers, yo. Sí, supe. No, yo sé que no. Yo sé que no ocupa hack y quién no. Éramos... No sé cómo distinguirlo. Es que las partidas estuvo muy reñida. No fueron kills que digamos que, lo loco, fueron buenas kills, hicimos, o sea, jugamos bien. Yo encuentro fue que jugamos muy bien, jugamos muy táctico.
¿De qué plataforma será el invitado? De Takataka. Sí, de la Takataka. Yo me di cuenta de que antes estaban en el clan porque una vez entré y me enfrenté con Nochin. Yo siempre sigo fan de ustedes. Y mató a los de mi escuadra. Y yo hice algo feo ahí. Lo atropellé. Y tú te reíste. Y fue la primera vez que vi. Tú en vez de enojarte, te reíste. Y me baneó como unos días y después ya se le pasó. Y tú te reíste y ahí te agregué y te empecé a seguir a ti. ¿Quién te baneó? Pero tú, en vez de tomarte. Ochín. ¿Por qué? Se enojó. Ah, porque le fuiste a decir que lo habías matado. No, porque lo atropellé. Porque mira, él te recuperó la placa. Ya. Él, para poder recuperarte la placa, tuvo que matar 7 personas. Y lo hizo espectacular. Oye, pero ¿dónde te baneó? ¿Dónde te baneó? No entiendo, ¿dónde te baneó? En Facebook. ¿Y cómo así, bro? No podía comentar ni nada. ¿Por para qué? Disculparme, porque igual yo sé que eso no se tiene que hacer, pues si entre jugadores atropellar igual es cochino. No, no pasa nada, es parte del juego. Es parte del juego. Claro, claro, si las armas están para usarlas, pero igual yo sé que hay que hacerlo a bala, como caballero. Ya, ya. Y él mató 6-7 personas para revivirte, y cuando quedaban 2 segundos yo lo atropellé. Y no pudo revivir. No, bo, y tú te reíste y dijiste, sácale un clip a eso. Ah, creo que sí me acuerdo. Creo que sí me acuerdo. Creo que sí me acuerdo. A seguir ahí. Yo en ese tiempo estaba en APC. Nada buena, güey. Yo en ese tiempo estaba en APC. Era el único chileno en APC. Todavía, y ahora soy el único chileno ahí en FTC. Ahorita estás en teléfono. Si yo juego, sí, es que yo mi teléfono es bueno. Y aparte tengo el iPad. El último iPad, pero me gusta más el teléfono. ¿A juegas más en teléfono? Sí, me gusta mi teléfono. Es que sí, si te gusta más el teléfono, a eso, sí, jugando en teléfono. En teléfono creo que, siento que, no sé por qué, siente como si tuviera más puntería, o más... No, y aparte que yo juego en 12 de pino, a veces no, 8. Oh, sí, es que en Chile tiene muy buen internet, exacto. En Chile tiene muy internet. No, acá todo bien. Qué bueno, qué bueno. Así que eso pasó, pues, y al final después le escribí un inbox para pedirle disculpas al hombre, porque igual a mí yo no me sentí mal. ¿Y te respondió? Pues eso no, muy pocas veces lee los comentarios. No me respondió, pero yo soy fan de ustedes dos. A mí me gusta cómo juegas tú y cómo juego Chin. Me gusta que juegue la gente, que juegue limpio y bien, pues no me gusta la gente que cuando juega con hacks y todas esas cosas. ¿Y yo soy tóxico o no soy tóxico? En realidad no lo veo como tóxico. Veo que si tú alguien te dice algo, no tienes por qué quedarte callado. Uno. Dos, tanta polémica que arman, ¿sabes qué? El otro tipo juega con hack. Yo lo maté, lo grabé, le hice un clip, lo subí a YouTube. El tipo arrancó toda la partida y los hacks que usa son de puntería. Y me di cuenta porque él botó una aeromoto con un arma nerfeada. 300 y eso es imposible. Él tiene su fan de seguidores y todo, entonces al final yo prefiero no opinar. Es mejor no opinar. Está bien. Sí, mejor si todo el mundo sabe, todos saben. Últimamente he estado jugando en salas de Alcatraz con Tanji, que también admiro mucho cómo juega él. Muy tranquilo, el Tanji le juega bien. Sí, el Tanji le pone bastante interés. A él le gusta mucho, perfeccionarse con las habilidades. Sí, y él, como tú, interactúa con sus seguidores, entonces eso habla bien de ellos. Humildad que tienen y todo. Sí, pues a mí me toca, porque ya que uno... paro muriendo, bueno, pues por lo menos es bueno que hable con la gente. Por lo es menos. Es bueno que hagan eso porque la gente se motiva y todo. Yo por lo menos me motivo a tratar de mejorar. Yo empecé a jugar hace poco, así como todos los días. Antes jugaba como muy poco, ahora juego todos los días. A esta y hora. Veo tu en vivo hasta tarde, siempre te estoy comentando. Claro, cuando pero tienes que venir a jugar, pues. Hoy día... Tienes que venir a jugar, yo te veo siempre conectado, pero no vienes a jugar, tienes que venir a jugar. Tú llegas al directo, sí, pum, echa una comentadita, no. Si hay espacio te metes de una vez. Ya, saliste, porque le damos la chance a otro, después vuelvas a ingresar otra vez, porque... La idea es que jueguen varias veces, no una sola partida. Juan Carlos Gómez ha dejado inclusive hicieron un evento en un clan, un amigo mío, donde me tenían que bajar de la aeromoto, y se llevan 480 potcoins, y maté 22 personas. 22. Bueno. Con la aeromoto. Pero con la moto. Con la moto. Porque el evento se trataba de eso, de bajar al de la moto.
Y el hombre que no quiero nombrar bajó a esa aeromoto un disparo. Es imposible. Y salió pillado que tenía un hack de daño. Ah, eso, mira, yo antes también siempre pensaba eso la gente, pero ¿sabe qué pasa a veces, Tito? Te comento. Y hay personas que a veces, bueno, aunque tú tienes muy buenas MS, yo antes pensaba mucho eso, que tenían hack o algo, y pues he aprendido que yo juego con 40 MS y jamás me puedo comparar con uno que tenga 10 MS, ¿me entiendes? Claro. Pero es imposible bajar un aeromoto con un arma nerfeada. Tú por mucho MS que tenga, no puedes causarle 300, 400 de daño con un arma que está nerfeada. Y es cuando tú te das cuenta que hay una trampa. Y por lo menos tú, Tanji, Camilo TV, Aaron Gamer, El Oso juegan limpio, pues. O sea, los matan y empiezan y ya. No son como que andan... Bro, me agarraron lanzando el gancho. Bueno. ¿Qué arma? Yo estoy usando la M4 y la del subfusil. Yo voy con M4 y escopeta. Estoy atrás de la pared, ¿me pueden curar? Vengan. No, ya no, me estriparon. Me estripó el pro. Lo que detona la aeromoto. Ah, voy a cambiarme la habilidad. Voy a usar ahorita la que detona. Lo que pasa es que en este mapa no me gusta jugar mucho. Ni siquiera sé de dónde me disparan. Tampoco. Entonces... Tampoco estoy... Ahorita lo cambiamos. Sí, estoy perdido. Exacto. ¿Dónde todo? Ni sé de dónde me disparan. Además viene harta gente a atacarte a ti. El problema es la fama. No, ojalá fuera famoso. Pero el del carro sí me conocía porque no me dejó revivir. No me dejó revivir, de rata. Acá en Chile te conoce harta gente, por lo menos. Oye, en Chile tengo a mi hermano, ¿sabes? Mi hermano es menor, vive ahí en Santiago. Y de hecho tengo ahorita mi hermano menor todavía más... o sea... Lonino, mira esta mira. Dime. Mira esta mira la M4, Lonino. A ver. Dale. ¿Pero esa es tuya? ¿Esa es tuya de droga? La agarré de un enemigo. Mira, lo tiene uno al frente, ¿lo viste? Pero no es que sea mala, puede ser que sea buena. Mira. No es mala. ¿Ve? Por lo menos para disparar ahí, que necesita un tiro preciso, coño. Pero obvio, no es de tu gusto. Quería preguntarle a Lefort, tengo un colaborador de hace muchos años, de hace muchos meses, pero es chileno. Y él sabe mucho de los equipos de fútbol allá. Y mi hermano, que es un equipo de tercera división allá, pero con futuro a subir a la segunda o algo así. ¿En serio? En Chile, sí. A los futbolistas ganan harta plata, viejo. Es muy bueno, mi hermanito es muy bueno, es un hermanito menor. Es el más pequeño de edad, pero de estatura es más alto que yo. Inclusive los streamers de acá en Chile ganan mucha plata, los contratan, le hacen contrato a los streamers acá. Ya, bien, sí. Apoyan bastante. Escribí por inbox. Sí, te lo escribí por inbox. Aquí le hacen contrato, seguro dental, todo, a los streamers. Claro, pero eso es un streamer grande. Acá podría, acá con un mes de trabajo te compras el último iPad. Pero dependiendo en qué trabajo. Yo me dedico a tatuar, yo soy tatuador. Esta gente que mira justo. Brian Orduz ha dejado su like. La zona. Yo te sigo todos los días. Llego del trabajo a la casa. Estoy con mi polola. Empiezo a ver tus directos. Polola es cerveza. Ahora me conecté al celular. Polola es cerveza, ¿no? No, polola es novia. Ah, ya. Vivo el departamento y empiezo. En Colombia la polola es a la cerveza, le dicen. Sí, por eso dije eso. Me voy para Chile.
Oye, yo también como que voy para Chile con un sueldo. Inclusive, mi amigo que quiere streamear le mandó un mensaje a Ochín, Sí, familia de tráeselo a Chile. Chile y le iba a dar, iba a dejar que se quedara en su departamento todo lo que quisiera. Imagínate. Porque Chile, es que Chile es el mejor, el país de de Latinoamérica más, con la mejor economía. Sustentable económicamente, sí, está bien económicamente acá. Para nadie es un secreto Están en eso. el techo acá. Por ejemplo, la plata de acá vale 4 veces en Colombia. Si fuera tenido la otra habilidad, lo mataba ahí. No. Uf. Muy bien, compañero. Pero no tenía placa, Bien, weón. Hubiese sido una bien, bien, pérdida bien, bien, buena. vamos. Perdón, perdón. Sí, estoy dando, Bien jugado, lo mejor de mí bro. porque sé que estoy en directo. Sé que estoy en directo, ¿Ah? así que estoy tratando de jugar. ¿Dónde está? ¿Dónde De jugar está? bien. Oye, vente, vente, para acá. Ale, alguien es el que está separado. Oye, ese que matamos ahí es paisano tuyo. Es chileno también. Está diciendo que no tenía placa. No, yo no toxiqueo, cuando me matan no digo ni groserías, nada. Es No me depende, ahorita interesa. en Chile pasa por una recepción y se está agravando. Eso es normal en todos los países de Latinoamérica, pero igual Sí. Chile sigue siendo económicamente el país más estable, ¿no? Que usted no crea. Se Hay cumple mucho plata la acá, yo ley. tatúo en el día y... Sí. Yo tatúo en un día y pago mi arriendo en un día a veces del departamento. Claro, también Hay depende del gente trabajo. tatuando. También depende del trabajo que tenga, pues, Tito. Pues por lo menos tú tienes un buen trabajo y quizás Sí, te has dado a la conocer persona. con tu trabajo porque eres un buen tatuador y te va bien, ¿me entiendes? Sí. Pero recuerda que el sueldo Papi, mínimo a inclusive... veces no. En todos los Claro. países, en todos, no necesariamente Chile, en todos los países Sí. es solamente para subsistir. O sea, para que pagues tu arriendo, tu comida y quizás un tratamiento o algo que te. ¿Entiendes? Si te sabes economizar y Acá, por ahorrar y no ejemplo, está gastar ahí. en cualquier cosa, bueno. Se vino harto venezolano para acá. Yo trabajo con puros venezolanos. Todos Sí. juegan. Todos jugamos ahí Todos juegan también. Call of Y todos Duty. panas. Sí, to y todos te siguen. Todos panas. Buena, papá. Buena partida. Hay güeyes que lo matan y dicen que tienen hack. Ah, pues mira, son cosas del juego. A veces a mí me matan de una forma muy extraña, pero y obviamente es posible que fue por un bug del juego, o lag, o M diferencia MS, y uno es hacker, pero fue cosa del juego. Claro. Vamos a Sí. invitar a otro, falta uno, pero. Ya, papá. Sí. ¿Dónde van? No, ¿Dónde yo van? voy a Esperen. cenar ahora y después. Ah, ya. No, yo voy a cenar. Ya. Voy a cenar y después me meto a ver todo en vivo. Te voy a mandar un par de estrellitas ahí. A dar, Ya, papi. gracias. Suerte, suerte. Vuelvo en un ratito. Dale, niño. Se le notaba a él bien alegre, ¿no? Qué bueno. Eso me gusta. Así deben ingresar todos los señores cuando ingresen a jugar. ¿Qué dice el David? ¿Todo bien? Que cuando ingresen a jugar tienen que ser así como él, hablar, conversar. Yo soy amigo de ustedes. Imagínense que yo soy amigo de ustedes del barrio. Algo así, pues, que nos conocemos de toda la vida. Esa es la actitud de las personas. Tienen que ser así. Pues cuando usted ingresa y se quedan callados, yo no sé ni qué preguntarle, hablar con ustedes porque no. Prácticamente como que sin jugar a solo, pues, ¿me entienden? Yo no hablo porque tengo el niño, el hijo mío aquí al lado dormido, man. Nada, tranquilo. Ese chamo es bien chévere. Sí. Juega y trae buena conversación, atrae buena vibra, ¿cierto? Buenísimo. Todos tienen que ser así. Puta, qué rico, ¿eh? Una estrategia para estar activo, una estrategia para estar activo, creo, es no parar de hablar. Exacto. Mantenerse hablando siempre, se mantiene activo uno.
casi se me fue el pin para la madre. Escuchen, familia, vayan al perfil de mi página los que no han ido y apoyen compartiendo el flyer que puse ahí para la entrevista que vamos a estar haciendo el día lunes. Necesito que me apoyen con eso. Y el día de mañana vamos a estar haciendo un directo extensible. Vamos a ver, esperemos que se cumpla. Recuerden que los extensibles, pues hay días que no se cumplen y pues bueno, hay días que sí. La última vez que hicimos unos se cumplió. Uy, ahí se me la dio y lo maté la llave, ¿vieron? O sea, eso fue suerte. Hijo David, vente a jugar una partida. Aunque allá son como las 3 de la mañana ya, ¿cierto? Me gusta como juega Salimar, por eso, no para hablar. Yo también lo hiciera, pero pues, a veces el chat, mi chat, como no tengo tantos seguidores, pues obviamente no me ve tanta gente. Mira, pensé que tenía el ninja. Tengo aquí abajo. Bueno, le están sacando, pero... Hola. Hola, aquí abajo. ¿Dónde te mataron? Epa, cuidado. Ah, ok, yo estamos juntos, voy por la placa de esta entonces. Zurdo Basile Moreno Isaac ha dejado su like. Que tiene placa, lo que me dijo como... Toma. ¿Vieron la habilidad como lo bugueó? De esta estaba molesto, hermano. Está uno aquí arriba, ve. En esta casa aquí. Al inglés, al inglés. Oh, nice, buddy. Están hablando inglés, ¿qué dirán? Trap deployed. ¿Ya lo mataron a todos? A todos, no sé. ¿Nos vamos aquí? Yo llevo una moto. Ah, la Y15 está mejor que la carrera, ¿no es cierto? Todo depende. Todo depende porque la Y15 es rapidísima. Pero tú sabes que la temporada pasada la Y15 no servía para nada, man. Bueno, usé la habilidad cuando no era. Creo que tenía para usarla dos veces y no la usé para el dron. El dron lo mata. Explota. Edgar Lozano ha dejado su like. Eso, familia, estamos a 23 reacciones de llegar a las 150, vamos. Alexis, Yor, Luis Núñez. Bueno, vamos a dar aquí el carro que hay para atrás y nos vamos al rush. Hola, Alexis, ¿cómo estamos? Bienvenido. Eduardo J. Silva R. ha dejado su like. ¿Hasta qué hora vas a jugar? Hasta tarde. Voy a hacer un solo directo igual de 4 horas, 5.
Porque tengo que ir donde Ochín a llevarle una mesa que vamos a armar hoy en su casa, gamer. Yo le hice el favor de comprársela y la tengo acá en la casa. Tengo que llevarle hoy, la vamos a armar ya. Y voy ahí en la noche porque obviamente es más fácil para mí el tráfico para agarrar un taxi, eso, más rápido. Please, Mónica, ya vente ahorita para que veas una partida, vente, mami. ¿Y no vives lejos de que Ochín o qué? No, lejos como tal no, sino que como el... Si me voy ahorita en la noche, tardo como 10 minutos en llegar, pero si me voy en el día por el tráfico, es una locura, mano, el tráfico. Ha dejado su like. Es una locura el tráfico, camper. Airdrop has been delivered. Mejora, bro, el número 4, tú mejoras. No agarro la mejora. Así la agarro. Ten, 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 ten. Aprovechado, vamos para el drop. Vamos al drop, pero... Es que por eso no me gusta este mapa, porque es que la gente no sabe ni siquiera dónde está. Lo ves al final de la partida porque el mapa es muy grande. Ah, no, por eso fue. Entonces, pasaron pecho río. Cayó el caso. Trap deployed. Hey, buenas noches, bienvenidos a los que están llegando, familia. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo del lugar del mundo donde se encuentre. Increíble lo que nos cae de ese carro a nosotros. Pérez. ¿Y el carro dónde cayó, digo? Aquí está, hermano. Ah, oh, este no sale de ahí, loco. Habrá cadabra, papá. Habrá cadabra, papá. Por lo menos una hora de tráfico, así sea lo más cerca de esa vaina, es una locura el tráfico. Exacto, Freddy. Pero bueno, ¿qué más? Pero en la noche sí va tranquila. En la noche voy tranquilo. ¿Qué fue, manito? La gente matando, ¿eh? Se me olvidó cambiar el mapa, mano. Nicole, ¿cómo estamos? Buenas noches y bienvenida, mi amor. Luis Chote Lefort ha dejado su like. ¿Y qué Ingaus hace esa habilidad nueva? Ya te la voy a mostrar, Lenin. Ya te voy a mostrar, bro. Voy para la otra, dale. Ya, Lefort también, conéctense. Vayan agregándome, acuérdense que estoy en otra cuenta, que estoy en la cuenta de uno de los patrones del directo. Mira, ahí chope a la izquierda arriba. Nino Devia ha dejado su like. ¿Cuál? La de Lonino, sí, estoy en la de Lonino, exacto. Sí sirve, sí sirve. Sí sirve, sí sirve la habilidad. Uf, está buenísima. Como le digo, no es la habilidad más rota del juego actualmente, pero está buenísimo. Wilmer José Acevedo Fallica ha dejado su... Hola, Nino Devia, ¿cómo estamos? Bienvenida, mami. Recuerden que las habilidades... Otro, hija, busque el otro. Las habilidades va... De las habilidades depende cómo la usen ustedes. Mira, iba cayendo uno, mira. Mira lo que le vamos a hacer a esta gente, familia. Mira, están allá atrás, están allá atrás. Nah, me mató fue la habilidad esta. Me mató fue la otra habilidad.
Pero vieron cómo lo vieron cómo le estuñó. Ha dejado su like. Joykel Ferrer ha dejado su like. Sí, me mató fue la habilidad esa tan. Pero vieron cómo lo estunea, lo deja así que no se puede mover como si lo chocara un carro. Caca, ahorita nos salimos de este mapa. Qué ladilla, todo escondido, todo atrás de un palo, de una piedra escondida. No desactivó la torreta. Nombre Lucifer. Bueno, vénganse, tres más chicos, tres más, vamos. Buena, buena, muchacho. ¡Tras! ¿Por qué? John Wick. Tres más que no hayan jugado. Hay uno. Vénganse, los otros. Faltan dos. No, no hay que ser mapa, no. Parecía que tuvieron un tostearepa en la mano, miren. Se ha dejado su like. Parecía que tuvieron un budar de hacer ahí. El sartén, la sartén. Qué loco está. ¿Qué tal la habilidad nueva? Buena, ¿o no? Vamos a ver, vamos a usar ahorita así bien full full. Castro. El Castro y el Efor, ¿qué pasó? ¿No iban a jugar? ¿No me tienen agregado con esta cuenta? Por ahí estaba el comentario, el ID, chicos. No estoy en mi cuenta, no estoy en mi cuenta. Esta es otra cuenta. Cambiar mapa, cambiar mapa. Ese Black Hole se ponían buenas las partidas, pero muy grande ese mapa, muy descubierto. ¿No? Ese Lucifer es manco, es el manco de Johan. Naguara. Ha pasado el manco. ¿Quién es Johan Chassi? No. Sí, no, es Rafael Álvarez. Se llama. En media hora sale la mantarraya legendaria. Sí, Johan Chassin. ¡Ah, es Johan! Te echaron la faja, Johan.
El ID estaba por ahí lo estaba pasando Lara, creo, no sé quién lo estaba pasando. Si no, ahorita lo paso le por acá en directo, espérame. Y ahorita te lo paso, papá. No, Rafael Álvarez se llama Lucy, el de esa cuenta. Tú eres la niña que alumbra mi existir. Desde el día en que te vieron mis amigos comenzando a reír, porque no me la presentan. Me gusta para mí. Es que tú sabes que eres la niña de mi existir y que eres la luz que alumbra mi vida. Para ti, de sol a sol, tú eres para mí. De sol a sol, yo soy para ti. Es la luz que me brinda. De la mañana, yo enseño y me sentí. De sol a sol, tú eres para mí. Fernando Díez Manzano, Manzano ha dejado su like. A ver, vamos a agarrar aquí municiones, abramos esto. Tengo hambre, familia. De hecho, creo que no haya ni a 2 horas directo. La barriga de la... No voy a aguantar más. Hola Loni, hola Fernando Díez, ¿cómo estamos? Bienvenido. Todo bien, todo bonito, todo chévere, bro. Todo el pelo de cochino. Cuando la luna llena brilla el cielo y me siente de sol a sol. Buenas tardes. Hey, muchas gracias Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el trabajo? Cuéntalo. ¿Todo bien? Airdrop
Engaging the enemies. Enemy down. Enemy vehicle is nearly gone. The airdrop is coming. Uno. Terán Agus ha dejado su like. Parece que se fue por aquí corriendo. Allá va, miren. Agarré un carro o algo. ¿Vieron ese PvP con esa habilidad? ¿No volviste a hablar del evento o torneo que tuviste con los uruguayos? ¿Cómo te fue? No lo jugamos más, bro. Dijeron que éramos hacker y cancelaron el torneo. Miren como la habilidad. Ahorita se la muestro. Su yincita Rudy ha dejado su like. Son ideas mías o esa habilidad no sirve de mucho. Sí sirve. Por eso le quería mostrar. Déjeme que me vea ahorita aquí un boxito. Sí sirve, Ángel. Ya te vas a fijar. Está muy bueno. Half of the teams are eliminated. ¿Vieron cómo quedó huyó? ¿Vieron lo que dijo él? No mames, ¿qué pasó? Está roto. ¡No! ¡Cuidado, Lucifer! JJ González ha compartido el Strong. Lancé dos granadas para allá justamente y te fuiste a montar en el carro. JJ González, ¿cómo estamos? Bienvenido. Vamos, ruchea. Sí, me mató al mismo compañero. Compartida Malique. Muchas gracias, JJ González. Bienvenido. JJ, estás jugando con los seguidores, vente.
JJ González se la rifó con 20 estrellas. Compartidas más likes, personas abrazándose, cerveza, hojas caídas. The airdrop is coming. The revived flight will arrive in 1 minute. Engaging the enemies. Enemy vehicle is nearly done for. Enemy down. ¿Vieron? Enemy eliminated. ¿Vieron cómo lo terminé de rematar con la habilidad? Ahora vamos a probar con la moto. Eres el streamer que nadie quiere. ¿Que nadie quiere? No creo. Tengo mi... buenos colaboradores, mis bastantes seguidores, gracias a Dios, que me apoyan. A mí nada más, que me quieran mis seguidores, mis colaboradores, el nuevo que, la persona nueva que venga y me conozca, que me quieran. Ahora, si hay personas que no les gusta como soy y no me quieren, pues no pasa nada. En este mundo es así, no todo, a todos les tengo que caer bien. Es así, ¿me entienden? No a todos les tengo que caer bien. O no a todos les puedo caer bien porque no puedo cumplir las expectativas de todos. Esa es la realidad. Engaging zombies. Pasó. ¿Vieron cómo lo expandió a todo? Él quería lanzar la granada y a la final la lanzó mal porque lo levantó la habilidad. Qué buena. Solamente que hay que saber en qué momento usar la habilidad. La habilidad apenas es para los que juegan. Para los que juegan a Mario Kart con la moto o cuerpo. Y para el Rush también está buena. Sí, está buena. Así es, bro, no somos moneditas de oro para caerle bien a todos. Sí, exacto. O sea, sin decirle mala palabra, pues. A que no le guste mi contenido, pero tiene mucho creador de contenido. Muchísimo. Y el que sí, bienvenido sea, que aquí va a ser bien tratado. Jugamos con ellos todos los días. Nos reímos, nos divertimos. Toxiqueamos a veces. Los mismos seguidores toxiquean también. Somos reales, pero aquí pura 100% real. No andamos que... ¡Ay! No digo una grosería porque... ¡Ay! No. Si me provocó eso una grosería, la digo. Ajá, la hora es la verdad. Enemy eliminated. Qué loco. Ahí viene la moto, mueve. No tenía la habilidad cargada para probarla. Bueno, yo sé que todo el mundo ha hablado de ti como uno no puede criticar sin saber. Yo a partir de hoy empiezo a seguirte. Hablaba de ti. ¡Ey, Ángel Mata! Muchas gracias. Bienvenido, hermanito. Gracias. Sí, así como tú, Ángel, han llegado muchos. De verdad, yo les agradezco mucho a esas personas. O sea, lo de los clics no pasa nada. Es algo que es que yo no puedo prevenir. ¿Por qué? Porque simplemente yo soy como soy. Y el que quiera sacar clip, dele. No pasa nada. Pero más allá de que todo el mundo piense que en realidad yo soy así, tanto así, eso no.
Simplemente yo dijo que vengan y pues se den de cuenta. Lo que quieran, darse cuenta. ¿Y cómo se dan de cuenta? Viniendo una, dos, tres veces al directo, pasando un ratito viendo, observando cómo es uno. Ahí se van a dar de cuenta de que lo, de mucho lo que dicen, pues obviamente no, no es verdad. Es que yo no niego que yo sea tóxico. Yo no lo niego. A veces toxiqueo. Como todos toxiqueamos, pero no todo el tiempo. Ni que estuviera loco, pa. Si no, pues no tuviera tantos colaboradores y no me fuera tan bien, gracias a Dios. Es normal a veces toxiquear. Como es normal que a veces mis seguidores dicen grosería, pero no les puedo decir que no. Mire, 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 mire. Uy, ¿vieron eso? Mira, 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 mira. No la tenía recargada. ¿Vieron cómo lo manda lejos? Siento, sí, siento, sí, que era por el juego. Ay, 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 cuidado. Sí, pero, o sea, entiendan esto, chicos. Una cosa es toxiquear de que yo me la pase diciéndole a todos los jugadores manco, mal. Cosas así, ¿me entienden? Yo no, eso no lo puedo hacer. Es obvio que no se puede porque no, Facebook no me dejará trabajar aquí, ¿me entienden? ¿Vieron la habilidad como quita vida? Ronald Camargo ha dejado su like. Buenísimo. Pero familia, o bien ese tema. De verdad les agradezco mucho a los que están llegando de esos clics y piensan diferente. Porque obviamente me están conociendo y se dan de cuenta que... Bienvenido, aquí van a ser bien... ¡Uy! Llegó el que yo quería, papá. Llegó Tigre Blanco. Hola, hola. Hola, hola. Hola, Tigre Blanco. Hola. ¿Vamos a jugar o qué? ¿A ganar? Sí. Ya. Juguemos, señor. Ahora vamos a hacer los príncipes de Call of Duty, ¿ya? Ya, yo te voy a ayudar a que subas de nivel y que seas un pro player. Herve Javier ha dejado su like. Ya. Ya, vamos. Dale listo para que empecemos la primera partida. Vamos. Llegó Tigre Blanco. ¿Qué dice el Mencho? ¿Cómo estamos, papá? Muy buenas tardes, bienvenido. Bien. Escúchame, Tigre Blanco, ¿cómo te fue hoy? ¿Estás bien? Bien. Eso, ¿fuiste a clase? Me caí, sí, pero me caí en clase, me caí. Ah, ¿te caíste en clase? ¿Y cómo? ¿Jugando? Sí. Jugando. Ah, pero no te pasó nada grave. ¿Estás bien? No. Me en la frente. Ah, ¿te hiciste un chichón en la frente? Sí. Mi amigo, ¿cuál es esa canción? ¿Cuál? Esa. ¿Cuál canción? Esa que hice yo. Directo Pimito. Amigo. Dime, te estoy escuchando, papá, dime. A ver, vamos para... Castillo ha dejado su lado. Ya. No apreciamos nada. Tigre Blanco. No apreciamos nada. Tigre Blanco, escúchame. Tienes que buscar armas y seguirme. Ya.
tía, yo... tú también me terminas mi tía. Yo también te sigo, tío. Te estoy siguiendo. Ya, ya, vente. Vamos a buscar arma acá. Amigo, ve. Busca, busca tú. ¿Cuál es el verde? Yo soy este, el señor este que tiene cara de amarilla, ¿ves? Yo soy este. Que tiene el cuchillo. Ya, ya te vi, ven, te voy a dar un arma bonita, ven, toma. Ven, 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 ven. Aquí hay, vente. Ven, ven, ven para acá, tigre blanco. Acá, tigre blanco, en esta casa, ven. No te veo. Estoy atrás de tuyo, ven. Ven, ven. Johnny Contreras ha dejado su like. Voy, te estás siguiendo. Ya, ven, ven. Vamos a ver qué conseguimos. Aquí, toma esta, mira. Mira, toma esta, mira, mira. Esta es bonita, mira. Agárrala. Y ahí te, ahí te solté municiones. Agarra las municiones, toma. Ahí está, mira. Acá sígueme, te marqué. Me voy para arriba, yo. Oye, sígueme, que voy para arriba. Ya, te sigo. Voy al segundo piso. A ver. Hay una pistola. La agarré, toma, pero tienes munición, necesitas bala para eso. Ven, salta, salta, vende. Ya salté. Ya, ven, vende, vende, vende. Ya salté. Mi amigo, tiene un... ¿Cuál usaste? Ah, tú tienes la habilidad de los perritos. Ya, está bien. Ven, ven conmigo, tiro blanco, ven. Te veo. Acá estoy, mírame. Atrás no sé. Tuyo. Atrás tuyo estoy, atrás tuyo, ven. Ah, ya. Mira, sígueme. Sígueme. Mira, si nos tiramos al agua, vamos a ir en un bote si lo tiramos en agua, ¿ya? No, ese bote no sirve, ven, no te tiras al agua, te vas a ahogar, ven. ¿Qué? Ven, 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 sí, sí, ven, vamos a cruzar aquí por el puente, vente. Ya, pero cruza. Cruza por el puente, ven. Voy a tirar un perrito, Tira los perritos, a ver, por si hay enemigo. Miguel no puedo. Cardenas ha dejado su like. No ha cargado, ahí está. Vente, 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 pasa el puente, pasa el puente. No tiré agua, pero ya murió. Me subí a un bote pequeño. Ya no sirve. ¿Quién es el niño? Es un amigo que hicimos en partida. Se llama Tigre Blanco, no es niño. Tigre Blanco, mira, hay un enemigo aquí, ven. Mira, Tigre Blanco, ven, 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 ven. No, hombre, ay, lo... coño, mala mía. Hombre, lo... Mala mía, ¿cómo le disparaste? Pensé que lo íbamos a matar. Sí, yo también se me olvidó, pero no, ahorita le damos para que él mátelo. A la próxima se lo damos. Que salto ya 300. Escucha, Tigre Blanco, síguenos. Nosotros somos tu equipo, mira, mira. Mira, yo, él anda. Vente, vente, Tigre Blanco. Ven, ven, vamos a buscar los enemigos, vente, ven. Mendoza Héctor ha dejado su like. Vamos a agarrar municiones para... Ok. Vamos, Tigre Blanco, vente, vente. ¿Saben qué año, saben qué edad tiene Tigre Blanco? 4. Oye, no te creo. Sí, 4 años tiene. Vamos. Vení para acá. Menor que mí. Vamos, Tigre Blanco, ven, ven. Ah, los perros son para que busque los enemigos. No hay enemigos, vente, papá, vente. Vamos a buscarlo, ven. Cuidado, explota, te va a hacer daño, ven. Le quitó vida, sí, le quitó vida. Explotó y explotó, se murieron dos perros. Toma, 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 se murieron dos perros. Toma, cúrate, cúrate, Tigre Blanco. Ahí te di, cúrate, cúrate, úsala. Utilízala, utilízala. Mira, ve, ahí en la pantalla debe haber un botoncito con una, como una plaquita verde, algo así. Póntela. No, quítate, te va a explotar. Ven, 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 ven. Ven, Tigre Blanco. Eso hace daño, ven, quítate, no. Quítate. Quítate. No. No, ya me quité. Quítate, quítate, te va a hacer daño. No. Te va no a matar. Te hizo daño. Sí, te hizo daño, te va a matar.
No, yo le disparé, pero ya me hizo daño. Ya, cúrate, tiro blanco, con lo que te di, cúrate. No sabo con cuál cosa. Cúrate. Listo, ya me curé. No te has curado, ponte las placas. No tiro los peditos, vente. Ven, corre. El enemigo, ven. No, pero para donde estoy yo, ven conmigo. Ven conmigo. Vamos a buscar mejor y ya venimos. Dale, vayan tranquilo. Vale, ven. Ey. Sígueme, ven. Yo te sigo, pero escúchame, tiro blanco. Ven, escúchame, tiro blanco, escúchame. Tiro blanco, tú eres un soldado, debes curarte. Ponte, cúrate el chaleco, ven, con lo que te di. Pregúntale. ¿Dónde está el chaleco? En la pantalla de tu celular, mira dónde está la placa. Es una plaquita así como negra, como verde, chiquitica. ¡Eso! ¡Excelente, tiro blanco! Eso, cúrate, soldado. Los soldados tienen que estar siempre curados. Ya, ponte otra. Pero ponte otra, toma. Te falta una, toma. Te la doy. Póntela. ¿Dónde está? Ahí está, mira. Aquí está, mira. Gracias. Agárrala. Gracias, papá. Eso. Ah, cura. Eso, cúrate. Excelente, tiro blanco. ¡Ven! Tiro blanco, saca tu arma y estás preparado para la guerra, pero prepárate. Ven. Vente, tiro blanco, vamos. Hay que buscar a los enemigos, tiro blanco, ven. Ven, préstame la moto, Lucifer. Préstame la moto para llevarlo a agarrar la mejora. Ven, tiro blanco, móntate. Te voy a llevar a buscar para que mejores tu habilidad. Ah, no creo. Es que me estoy mirando para otro lado. Pa, ya. Ya, vamos, te llevo. Tiro blanco, nunca te habías montado en moto. Mira lo que vamos a hacer, tiro blanco. No, tiro blanco, bien. Vi un. ¿Viste un enemigo? Vi un auto. Ah, ¿quieres ir en el auto? Llamo en el auto. Ven al auto. No, tiro blanco. ¿Tú vayas tu camioneta ya? Yo manejo, tiro blanco. Si eres cuatro años, tiro blanco, no. Yo manejo. Yo manejo, sí. Yo estoy más grande. Yo manejo. Estoy manejando. Manejo con la moto, ¿ya? Tú manejas ahí con esa. Manejas con eso, ¿ya? Ya, tiro. Mira, tiro blanco, cuidado, te chocas. Pues ven, mira. Agarra. Mira, tiro blanco, un enemigo. Enemigo, ven. Mira. Acá. Acá está, disparale. Aquí, disparale. Con la otra arma que te di, tiro blanco, con la otra arma. Con esa, dispárale. ¿Esta? Sí, dispárale. Dispárale, tiro blanco, con la... Cambia el arma. Eso, mátalo. Vamos, tiro blanco. Al que está de pie, mira. Dale. Eso. Toma. Ya me voy a mi moto, ¿ya? Toma munición. No, ven. Ven, tiro blanco. ¡No! Y se marchó. Espérame, tiro blanco. ¡Me murió! ¡Vamos para acá! Gracias por esas 50 estrellotas, Jorge. Y se marchó a su barco, Leia. Libertad. No lo llamó. ¡Pedro! Cuidado con los perros, te van a hacer daño. Cuidado. Corre. Uy, tiro blanco, te van a matar. Ven, tiro blanco, agarra esto, mira. Agarra esto para que seas un soldado más fuerte, ven. A ver. Aquí, mira, tiro blanco, agarra esto. Esto te va a hacer un soldado más fuerte. Eso. Ahora cúrate, toma, tiro blanco. No, me curé, me estoy curando. Ah, eso, cúrate todo.
Agarra municiones, toma, aquí tienes municiones para que mates mucho. Agarra, aquí está, mira, ahí está. Ya. Aquí está, mira, ahí la marqué. ¿Ve? Eso, agárralo, agárrala. Eso, ahora ya, sigue ya. Mi tiro blanco, hay que ganar la guerra, ven. Vamos a la guerra, ven. Ven, vamos, una moto, tiro blanco, ven. Vamos a dar una moto, ven. Yo voy en la moto, ya, y tú vienes el este grande, ¿ya? No, es que tú no sabes manejar, yo te tengo que llevar porque después tienes un accidente, ven, yo te llevo. No, yo, mejor manejo con otro. Dale, pues, maneja, yo te sigo, por acá, es por acá, tiro blanco, por acá, vente. Por la carretera, ven. Vamos, tiro blanco, tú puedes. No, hacia adelante, tiro blanco. Vente, tiro blanco, hacia adelante. Tiro blanco. Ven. Ven, ven. Eso. Cuidado, tiro blanco. Voy para otro lado. No, frena, frena. Frena. Eso, tío blanco. Vente, vente. Vente, móntate, móntate. Se fue el carro, se fue el carro. ¿Ves? Casi te. Casi te caes al mar. Si te caes al mar, te ahoga. Ven, ven, ven. Ven, tiro blanco, móntate. Voy a disparar al aire. ¡No! ¡Tiro blanco! ¡Está disparando a alguien! Ahí está el enemigo, mira, mátalo. Dispárale. Dispárale, ayúdame. Ayúdame, tiro blanco, ¿qué te hiciste? No sé. Dispárale. Apúntale, apúntale, tiro blanco. Ayúdame. Dispárale, dispárale, no tengo más balas. Ya lo maté, tiro blanco. Recarga tu arma, tiro blanco. Recarga, recarga tu arma. Te vas a morir, tiro blanco. Ven, no te acercas a los perritos. Vente, tiro blanco. Ven, 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 ven. Eso, eso. Mira, mira. Ya me curé. ¿Ya te curaste? Mira, tiro blanco. No te veo. Ven, vencito. Voy a dar municiones. Toma, para el arma. Ven, toma. Toma. Vale. Ahí está, agarra. Ahora recarga, recarga el arma, sí, la otra, la otra, la otra. Mira, mira, tiro blanco. Dispárale, tiro blanco. No, dispárale. Ahí viene un enemigo, ayúdame. Álvaro Dormuz Morales ha dejado su like. Dispárale. Tiro blanco. Tiro blanco, dispárale. Fuego. Leonel GL ha dejado su like. Ya lo maté, ya tiro blanco. Escúchame, tiro blanco. Tienes que recargar el arma. O sea, los soldados recargan el arma para poder pelear. Si no recarga el arma, tiro blanco, no, no vamos a poder pelear. Ya lo descargué. Ya, 20, 20, tiro blanco, 20. Viene la zona, nos va a matar la zona. Corre, corre, corre. Todo bello, Flanger. ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenido. Vamos, vente, tiro blanco. Eso, eso, así tienes que correr, tiro blanco. Free Antonio Rivero Rodríguez ha dejado su like. Ven, tiro blanco, vente, vente. Enrique Cortés ha dejado su like. Hay que pasar el mar. Se murieron nuestros amigos, tiro blanco, ven. Ah, tiro blanco, ven, la zona. Ven, ven conmigo, para que ganemos, ven. No, tiro blanco, no te vayas. Cuidado, te ahogas. Ya me subí a una cosa. Acá, tiro blanco, ven, sube. No, no. Sube. Sube, tiro blanco. Ya me subí a un hielo. Ah, ven, ven, mira, mira, métete, métete al agua, vente conmigo. Nada, nada, nadaremos. Nadaremos, ven, sígueme. Nadaremos. Nadaremos. Hasta la orilla. Hay que salir. De la orilla, te estás muriendo. Apúrate, tiro blanco. Vente, vente. Nadaremos. Nadaremos. Ahora lo digo. ¡Eso! Nada. Ya. Sígueme, sígueme. Ahí voy, te sigo, tío. Pero ya, vale. Escúchame, tiro blanco. Necesito que te cures porque te van a matar, tiro blanco.
Júrate, por favor. ¿No tiene más placa? ¡No! ¡Corre, tiro blanco, bim, bim! ¡Sígueme! ¡Nadaremos! ¡Nadaremos! ¡Sigue con Ben, Ben! ¡Ven, mira, mira, mira! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Mira lo que está acá, tiro blanco, ven! ¡Cuidado, te mata eso, tiro blanco, ven! ¡No! ¡Me mató! ¡Es un niño! ¡Tiene no cuatro! Para ¡no tenía para curarme! ¡Ven, ven, tiro blanco, ven! ¡Los enemigos! ¡Aquí están los enemigos! ¡Estoy curando! ¡Ya, ya! ¡Te curas y ven para donde estoy yo! ¡Ven, ven! Tenemos muchos enemigos por acá, tiro blanco. No tengo. No me curé. ¿A dónde está? Dime a dónde está. Soy el tigre blanco. Amigo. Nadaremos y nadaremos. The safe zone is collapsing. Solo te nos mataron. ¡Vivo! ¡Vivo! Ah, no, que ustedes tienen que. No, o sea, no hay necesidad que yo se lo dijera, pero. No hay necesidad que yo le dijera. Uno como que viene alguien cerca. Vamos, tú puedes, papá, tú puedes, vamos. Vamos, tío. En la sala. No, la atrás sala. Tuyo. Atrás tuyo, tigre blanco, no. ¿Quién no me ayudaste? No, me mataron también, tigre blanco. Buenísimo. Edgar Rodríguez ha dejado su like. Bueno, bueno, muchachos. Después lo invito. Yo sé que yo voy a estar jugando con tiro blanco y ustedes andan, quieren traer, ya ven. Vamos, tiro blanco. ¿Estás preparado? Voy a ponerme un personaje igual que el tuyo, tiro blanco. Pero ¿por qué no me ayudaron estos chiquillos? Sí, güey, que te separaste de mí. Espérame, espérame. Voy a ponerme un personaje que te va a gustar. Mira. Ese que tiene tanto malo. Voy a ponerme uno que te guste, mira. Un muñeco que te va a gustar. A ver. ¿Este te gusta? No. ¿Cuál te gusta? A ver, mira. ¿Ese te gusta? ¿El robot? Sí. Ya, ya. Dale listo, pues vamos. Contract accepted. Ya estoy en otra pixelación. ¿Ah? Ya, espera. No, César. ¿Será que el papá? Lo que pasa es que él, su papá, creo que está al lado. ¿Será que lo sacó? ¡Tiro blanco! ¡Tigre blanco! ¡No! ¡Se fue tigre blanco! No quería jugar con tigre. Bueno, logramos una partida con tigre blanco, familia. Ahora sí, vamos a jugar nosotros, pues. Ok, invitamos a los chicos para que jueguen. Alfito, Masacre... Damos la oportunidad a los que no han jugado. Y Carlos. Al Castro. Aguachito. Vamos, vamos. Ahora sí comienza el directo. Sí, es que estaba jugando con el niño. Quedé el día de ayer y jugaba una partida con él. Es un bebé, tiene 4 años, hay que entenderlo. Posiblemente se pueda jugar con él nuevamente. Tiene 4 años, o sea, hace demasiado. Battle Royale es difícil. Y para nosotros, así ya todo viejo. Cuando empezamos a jugar por primera vez Battle Royale, se nos dificultaba, imagínense.
Buenas, guachito. Guacho, guacho, guacho. Trap deployed. Pero fue lindo. Sí. Bueno, ahora sí. Solo. Hola. ¿Quién habla? Solo gamer o solo manco. Solo gamer. Pero ¿quién habla? Masacre. ¿Pero Masacre, eres mujer o hombre? Me transformo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo es tu nombre real, pues? En Facebook, para decir si te conozco, porque por nombre no. Bien, era. ¿Cuál eres, mami? Bien, era, pero a veces lo veo por. Si tenían a alguien ahí, Sornero. Bueno, vamos pues, ahora sí contó todo. Yegnis Araque. O escuché mal. ¿Qué te veo, po? Por el Anthony Gómez. Ah, ok. Gabriel Juárez ha dejado su like. Me mataron. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Nos van a matar todos, no tengo placa. Trap deployed. Get the dog tags. Yesid Polo ha dejado su like. ¿Cuánta seria? ¿Quién es más tóxico? ¿Tú o el Rey Z? Ninguno de los dos. Cada quien hace un contenido diferente y a su gusto. A quien no le guste, pues fácilmente hay muchos streamers. No estoy obligado a hacer contenido como a ustedes les guste. ¿Entienden eso? ¿Cómo quieren que se lo explique? Todavía no lo entienden. ¿De qué manera se lo explicamos? La placa ya murió. Ya voy. La placa, Lonino. Alejandro HR ha dejado su like. The safe zone is collapsing. Your teammate is on the roof. Ah, nos botó muy lejos, Lorena. Bueno. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Solo. Your teammate is on the revive flight. Marico le pegó un puto escopetazo y cómo me va a bajar con. Mira. Ya, lejos, loco. Muy estúpidamente. Pura mierda, si el huevón le están con su escopetazo en la jeta. Gabriel Cordero ha dejado su like. Y lo que nada más lo aquí, el Amy sin me dejó. Ay.
Lo más vital en esta vida no tendré. Ah, también tiene la habilidad. La habilidad es buenísima, ¿vieron? ¡Ey! Apúrense ustedes, vayan por mi placa. Pa. La habilidad es buenísima, ¿vieron cómo quita vida? Si no tienes placa, te matan. ¡Aura! Toma, te iba a entregar. Buenísimo. Después dicen por qué toxiqueas. Ah, no. Tranquilo. Y lo mataron. Para la plata. Voy a ver si abro por aquí. Castro, usted todavía no aprende a jugar con pistola. No se apunte, de cadera la pistola. The airdrop is coming. No paran. Vámonos, vámonos. Venga, 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 venga.
De lo que yo se mate ahí. Cura, 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 cura. No tengo bala de escopeta. ¿Tienen bala de escopeta? Izuko Midoriya ha dejado su like. Juan Budowski ha dejado su like. Trap deployed. The airdrop is coming. Yo, get ready to upgrade. Bien, y el Sánchez ha dejado su like. Eso, eso, manténganse juntos, manténganse juntos. Eso. Buenísimo. Airdrop has been delivered. Estén pendientes, no se olviden del sniper que está molestando. No se queden parados, se manténganse en movimiento. Venga, vengan conmigo, vengan conmigo. Pero estamos disparando, pero nada, se cae. Venga, venga, venga. Ah, masacre, eres un niño, ¿no? No sé qué, eras mujer. Me transformo. Masacre, te estás quedando. Te estás quedando, masacre, te estás quedando. No, mentira, yo soy la mujer de Masacre. Y Anthony Gómez es el que juega. Bueno, bueno. Airdrop is coming. ¿Por qué? Trap deployed. No, a las pesadas, a las pesadas, a las pesadas, a las pesadas. The revive flight will arrive in 1 minute. ¡Qué hora pesada! Get out of this smoke. Alguien por antes, hay que morir. Me
The last revive flight will arrive in 1 minute. Necesito un chico, necesito un cañón de escopeta. Esperen, no ruché, espérenme. Sí, la habilidad nueva lo bajó de la moto, sí. Ah, mira, ve. Nuevamente me vuelvo a quedar solo. Para la partida que viene juego solo versus Squad, mira, la verdad. De todo la mente. Carlos Leal ha dejado su like. Y Walking Dragon. Bravo, Benino. Es que usted anda haciendo su partida por su lado, pues. Pero no, ¿dónde estabas tú, pues? Yo no sé dónde estabas tú. Tienen que estar pendientes, pues, bueno, no hay necesidad que yo estoy comiendo y jugando y no tampoco puedo nada. ¡Epa, vengan! Por eso te desconcentraste porque estás comiendo. Nosotros andamos buscando gente. Claro, nosotros venimos para matarnos. Bueno. Si uno anda contigo, es el que matas más. Si anda o no anda, es el máximo listo. Tienen que llegarse conmigo, pues no es como. Ahí me baja una escuadra. Yo también estoy buscando gente para que ustedes peleen, pues, weón. Bueno, vamos a jugar atrás. Vamos, esa sala estaba buena, había bastante gente. Tené listo. Edgar Juárez Ruiz ha dejado su like. Abel Rodríguez ha dejado su like. Tienen que tratar de mantenerse juntos porque yo quiero ganar con ustedes, ¿me entienden? Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. Tan tan tan. Ah, está orinando. Sálganse, muchachos, vamos a iniciar otra. Sálganse. Está orinando, salgan. Hola, Carlos Leal, ¿cómo estamos? Yo soy venezolano, pero resido en Lima, Perú. Sí, está orinando, disculpen. Vamos. Gracias. Good luck.
Ya, sí, también estaba comiendo, muchachos. Loco, ya no veía los ya los personajes, ya tenía los ojos blancos ya. Ahora sí. Con Tokyo. Oh, esta habilidad, weón, cuando voy a pelear sale cuando le da la gana. Ah, pila. Zona máxima que no se te olvida. No, gracias a Dios. Mira, le voy a ser sincero. Tenía casi un año sin comer arepa. Gracias a Dios. Actualmente estoy comiendo arepita otra vez porque nada. Agarra grasita porque. Me hacía falta engordar un poquito. Puta, qué rico, Puta, qué rico, Ok, vamos a plataforma, muchachos. Ahora sí, con todo, ven. Con todo. Aquí es caro. Pero arepa es arepa, mano, ¿cierto? Con guasacaca o mantequilla y queso llanero, papá. Ajá, escucha al Tito. Buena, Tito. Ahí está por chopper, subió uno. Es que Alex ha dejado su like. Buenas noches, Fidel, ¿cómo estamos, patrón? ¿Va a echar unas partiditas o qué? Ahorita voy a cerrar directo, juego dos partidas más y cierro directo. Y ahí, pues, ingresa a la cuenta tranquilo. Ya cuando vuelva a ingresar, yo ingreso ya con mi cuenta personal. ¿Qué fue eso? Ah, bueno, patrón, ya. Pensé que quería jugar. Usted nomás me avise y ya ingrese y listo. Nos fuimos. Go. Mané, vamos. ¿Dónde vamos? Pande haya gente. Ande haya gente, dele, busque gente, no mames. Ay, que yo no tengo ni bala, loco. Vamos a matar gente, pues. Acá, mira, acá arriba. Ah, huevo, no. Que no. De verdad que no lo entiendo. No lo entiendo. Papi, mira la arepa, aquí en Venezuela la agarras, le echas carne mechada, le echas rallado y...
Bueno, muchachos, bueno, a ver. Ya voy a terminar el directo ya, muchachos. Ay, Dios mío, familia. Vamos a ver. Nos quedan 20 minutos. Son mis seguidores, familia. No pasa nada, no se preocupen. Tranquilo. A veces se gana y a veces se pierde. Voy a cerrar directo y después vuelvo a aprender directo. ¿Ok? Llegamos acá a 180 reacciones, ¿no? Los quiero mucho, cuídense. Nos vemos más tarde, ¿ok? Tengo que hacer algo. Ahí nos vemos al rato, nos vemos al rato. Bueno, buena lo que se quedaron hasta el final. Javier Rojas ha compartido el Strom.